Mariano Campero, intendente de Yerbabuena, sostuvo que se trabaja de manera conjunta para reforzar la seguridad en la ciudad jardín con los miembros de las fuerzas provinciales. Estamos trabajando en conjunto con la policía de la provincia, también con la policía federal, sobre todo con la brigada de investigaciones de la provincia, y la verdad que venimos teniendo buenos resultados, aunque sabemos que esto es un proceso de muchísimo tiempo, de muchos años. Cuando nosotros iniciamos el proceso de creación de la Guardia Urbana, sabíamos que nos enfrentábamos ante un hecho que indudablemente iba a ser cuestionado de manera permanente, porque a la seguridad es algo que hoy en día, sobre todo, mucho le esquiva, ¿no? Y me parece que la única forma de poder aportar es siendo o parte del problema o de la solución, y nosotros entendimos que la Guardia Urbana puede ser parte de la solución. Y como lo dijimos en el primer momento, no vamos a garantizar el cero, porque eso es un proceso que va a durar muchísimos años, pero hay que comenzar, y me parece que estamos llevando adelante las acciones necesarias para ello. ¿Se prevén nuevas incorporaciones a lo que es los vigías municipales, digamos? Sí, es la idea, digamos. Nuestro programa, nosotros, como ya lo comenté, tiene la idea de ir aumentando progresivamente, aunque hoy, digamos, la idea es mejorar el despliegue de los guardias que tenemos, ¿no? Estamos cubriendo casi todos los días y nos está faltando un turno para poder tener casi las 24 horas cubiertas.